Hola, es un gusto dirigirme a la comunidad universitaria en este evento del Día de la Comunidad, que nos ha tocado vivir de una manera particular, dados los eventos que todos conocemos. Mi nombre es Ildefonso Navarro, de la Compañía de Jesús. Yo soy originario del estado de Sonora, ingresé a la orden en 1977 y mis dos últimos destinos han sido el primero de ellos, a estudios especiales en la Universidad de Alberto Hurtado en Santiago de Chile, e inmediatamente después, regresando de allí, mi destino fue la Universidad Iberoamericana Puebla, en la cual me encuentro desde hace más de 8 años. El primer lugar donde yo trabajé en la universidad fue el CEFADI, más particularmente en el programa universitario ignaciano, pero casi inmediatamente me ubiqué en el área de reflexión universitaria, iniciando allí un trabajo de investigación, promoción y práctica de la llamada pedagogía ignaciana. Junto con otro compañero hicimos una pequeña investigación sobre ella en el área de reflexión universitaria y en particular en una de las asignaturas, la primera de ellas que era y sigue siendo ser persona. Poco después de eso y sin planearlo, fue surgiendo, dada una relación que se empezó a dar entre mi persona y el centro de estudios de tradiciones de sabiduría en Barcelona, dirigido por otro jesuita, María Corri. Me fui interesando en la propuesta que ellos plantean, dada la situación que estamos viviendo desde hace prácticamente desde la segunda mitad del siglo pasado y que se va incrementando irremediablemente. Esta situación ellos la sintetizan en el desarrollo de una nueva forma de sobrevivir por parte de la humanidad que se va implantando en todos los lugares, lo queramos o no. Y esa nueva forma de sobrevivir es a partir de la producción de conocimiento, del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de nuevas tecnologías. Esto trae consigo, y ese es el gran aporte que hace María, trae consigo un problema muy serio en cuanto a lo que él llama la constitución axiológica de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Es decir, la formación de sistemas de valor, mismos que, dada la velocidad con la que este desarrollo de la ciencia y de la tecnología se ha establecido y irremediablemente e imparablemente, a no ser por el enemigo invisible, el SARS-CoV-2, ese sí ha logrado detenerlo, pero por un lado, pero por otro lado, la estimula, porque si de alguna manera nosotros habremos de salir de esto, será a partir del conocimiento, de lograr establecer, producir una vacuna, y eso es conocimiento, eso es ciencia, eso es tecnología. Este desmantelamiento que hemos sufrido, pues afecta a todos los niveles de nuestra vida y todos los rincones de nuestra vida. Y ahí es a donde el área de reflexión universitaria ha tratado de que, y sigue tratando, de que nosotros como comunidad universitaria aceptemos ese desafío que tenemos enfrente, con todas las implicaciones que tiene. Implicaciones de tipo científico, implicaciones de tipo tecnológico, implicaciones de tipo social, político, de organización de la sociedad y de organización de nuestra misma comunidad universitaria. A mí me gusta ver este desafío
como lo vería Ignacio, como imagino lo vería Ignacio de Loyola. Él, en su tiempo, vio la situación del mundo, la situación de la iglesia, y respondió de una manera innovadora. Nosotros tendríamos que hacer exactamente lo mismo, responder de una manera innovadora. No podemos responder con esquemas anteriores. Ese es el gran desafío. Para eso es importante tomar conciencia del evento que tenemos enfrente. Después, saber por qué optamos como individuos y como comunidad. Porque no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Conocer las implicaciones y aceptarlas, porque van desde optar por eso que se ha dado en llamar sociedad de conocimiento, una sociedad que vive de la constante innovación, de nuevos productos, de nuevos servicios, que nosotros tenemos la experiencia de ello. Un celular tiene una fecha de caducidad porque ya viene otro detrás con mayores posibilidades, como el celular, otras muchas cosas. Aceptar pues ese desafío que implica una nueva organización. Una nueva organización que tiende a ser cada vez menos jerárquica, más de interdependencia. Nadie sabe todo y cada vez sabemos mucho de nada. Es decir, necesitamos la colaboración en equipo, saber trabajar en equipo. En eso, creo yo, y mis compañeros del ARU, por tu parte, estaría la función del área en este momento. Impulsar que la comunidad universitaria opte por eso. Estamos convencidos, y yo estoy convencido, de que es la mejor manera de enfrentar los grandes desafíos de injusticia, los grandes desafíos de pobreza, los grandes desafíos de dependencia que tenemos como sociedad. No podemos, no es el camino, creo yo, optar por una forma de vida diferente a la que se nos está viniendo encima. El elemento importante aquí es que considerar que esa nueva forma de vida que nosotros vemos muy relacionada con un sistema capitalista devastador, no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos construir un proyecto diferente usando la ciencia y la tecnología, optando por ella. Pero para eso es necesario construir ese proyecto. Es necesario adherirnos a ello, a ese proyecto de una manera libre. Es necesario eliminar la imposición de cualquier cosa. Que ojalá pues esta tiempo de celebración del Día de la Comunidad, bajo estas circunstancias particulares, nos ayude a enfrentar este desafío que va, para terminar, lo diría, desde nuestra forma de comer, de sobrevivir, hasta nuestra forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Una espiritualidad que es la misma, pero en otras circunstancias completamente distintas. Le agradezco mucho su atención a esto y les deseo un feliz Día de la Comunidad.